La preocupación por satisfacer las necesidades de las generaciones futuras se manifiesta en el concepto de desarrollo sustentable y con ello los modos de vida y el tipo de relación que deberá establecer la sociedad con la naturaleza en el futuro inmediato, es decir, el modelo de desarrollo. Los estudios de prospectiva han cobrado importancia por su relación con las instituciones sociales y el diseño de políticas de desarrollo que implican los grandes objetivos de la sociedad para la acción. Ya en 1972, la publicación del informe Los Límites del Crecimiento mostró la utilidad de los estudios de la prospectiva. El modelo mundial Mundo 3 relacionó el crecimiento de la población, el agotamiento de los recursos, la contaminación, entre otros aspectos, y nos advertía de los límites del modelo económico si no se reorientaban las tendencias. De manera que una de las herramientas de la prospectiva es el análisis de tendencias, aplicada a fenómenos como el crecimiento de población, la producción de alimentos, el cambio tecnológico y el deterioro ambiental. En esta unidad se propone destacar y promover el uso de la planeación prospectiva, no como predicción del futuro, sino para estimular el cambio social y las acciones necesarias para ello. Se promueve la planeación prospectiva con fundamento en el conocimiento del comportamiento tendencial de diversos fenómenos relacionados con el deterioro ambiental para estimular y tomar las acciones necesarias para promover el cambio social. Ello hace necesario el conocimiento de los fundamentos, métodos y técnicas para el análisis. Además, se propone el estudio de la dinámica de poblaciones, un tema de la ecología que tuvo su fundamento en los estudios demográficos. El estudio de la dinámica de poblaciones nos permite analizar algunos principios de la ecología, la interacción de los organismos y su relación con las fuerzas físicas y químicas, los factores limitantes y la adaptación, modificación, cambio y regulación del medio según las leyes naturales que determinan las transformaciones de energía y reciclaje de los materiales.